Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Gerson. Buenas noches a todos los que ya nos acompañan por acá. Me levantan la mano, por favor, si todos me escuchan bien. Sí, se le escucha, buenas noches. Buenas noches. Por ahí veo nombres conocidos. Melvin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de verlo. Ahí está Yonadab también, gusto de verlo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, qué bueno verlos por aquí de nuevo. Bien, ahí me están levantando ya la manito algunos, espero que todos me escuchen bien. Cualquier cosita, si me escuchan cortado o me van escuchando muy, muy lejos o no me escuchan, por favor me comunican ahí en el chat. Si quieren, pueden ir haciendo una prueba ahí para ver que, que todos puedan escribir en el chat. O si no, pues me levanta la manito para darles la palabra ahí, indicándome que no me escuchan. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Voy a ser la encargada y facilitadora de este curso Inbound Marketing. Es un placer para mí, pues, estar compartiendo esta sesión con ustedes. Esta sería la sesión número uno. Eh, mi profesión, para hablarles un poquito de mi trayectoria laboral, eh, y profesional, pues mi profesión es mercadóloga, licenciatura, también tengo una maestría en docencia universitaria, doy algunos cursos virtuales con algunas instituciones, doy clases en la universidad también y pues espero poder aportar un poco de mi conocimiento y de mi experiencia laboral en el área de marketing. Esta, este curso pues tiene 16 horas que vamos a trabajar. A raíz de la suspensión de clases de, del día de ayer, pues como hemos iniciado este día, eh, les habían comunicado que las clases son de lunes a jueves. Y estamos ahí todos que eran de lunes a jueves. Ahí me levantan las manos si y vamos bien ahí. Entonces, eh, pues a raíz, gracias, a raíz de que hemos suspendido la de ayer, esta semana estaríamos trabajando desde hoy hasta el viernes, ¿verdad? Oh. También comunicarles que la otra semana, eh, les, la semana de clases sería solo lunes, martes y jueves, el día miércoles por unos compromisos que tengo ahí familiares que no puedo suspender, eh, no voy a poderles dar clase el miércoles 13 para que lo anoten, ¿verdad? miércoles 13 no habría clase viernes tampoco porque el curso es de lunes a jueves y este, en, el, en el camino yo le voy a ir diciendo yo entendería según lo he hablado con mi coordinador que la clase del viernes 13, se las voy a del miércoles 13, perdón, se las estaría reponiendo el viernes, pero de la siguiente semana, que si no me equivoco es el 22, 22, para ver si pueden ir anotando esas fechas y que ustedes pues eh, no vayan a suspender compromisos porque saben que tienen clases, entonces ya ustedes pueden ir agendando, ¿verdad? Me voy con calendario para no equivocarme. Vuelvo y repito: el lunes 11 y martes 12 sí habría clases, miércoles 13 no va a haber clases, jueves 14 sí, y ahí terminamos esa semana. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de verlo. Gracias, igual, Lick, buenas noches. Eso, buenas noches. Y la siguiente semana que comienza el lunes 18, el 18 sí tendríamos clase. El 19 no vamos a tener clase, martes 19, por lo que les digo que tengo mi compromiso y ese día, justamente, yo, pues en ese horario, voy a estar un poco complicada. Entonces, martes 19 tampoco habría clase. Lunes, eh, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 habría clases. ¿Estamos hasta ahí? Ahí estaríamos cubriendo, empezando hoy, estaríamos cubriendo una, dos, estaríamos cubriendo, quiero ver, empezando hoy, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once sesiones hasta el veintidós. Como son dieciséis, faltarían cinco. La semana última de julio nos vamos desde el veinticinco hasta el 29 y ahí finalizaríamos curso. ¿Tienen dudas con las clases que no vamos a tener? Repito, las fechas es que no habría clases. El miércoles 13, el viernes 15 tampoco, el martes 19 tampoco. ¿Sí? Me levantan la mano si está claro. Ok, excelente. De todas maneras, cualquier cosa les voy recordando ahí en el chat. ¿Todos están en el chat? Ok, bien, excelente. Bien, como les decía, el curso se llama Inbox Marketing y son 16 horas las que tenemos que cubrir. Espero que pues con la experiencia que traigo y con el tema teórico que traigo preparado ustedes puedan adquirir el conocimiento, ¿verdad? Es importante mencionarles el tema de la plataforma, el tema de la plataforma. Eh, ustedes ya tienen ahí cómo pueden ingresar a sus cuentas y recuerden que tienen que ir trabajando los laboratorios que se les presentan en la plataforma, ¿verdad? No necesariamente tienen que esperar a que termine la, ses la sesión que corresponde en cuanto a los temas, ustedes pueden ir avanzando en los laboratorios. Es importante que esto no lo vayamos a dejar pasar porque a la primera semana pues ya tienen que estar cubiertos. Para los que ya están en la plataforma y están dentro de ella, ahí les aparece eh, al final de esta semana que tienen que elaborar el, un laboratorio. Entonces, para que estén pendientes de ir haciendo esos laboratorios, por favor, es importante que lo vayamos tomando en cuenta. El laboratorio ya está asignado, así que al final allá por el... Eh, digamos jueves, viernes ya podrían ir trabajándolo, ¿verdad? Sería el laboratorio número uno. Entonces ahora eh, vamos a ver la sesión. Quiero ver si les puedo mostrar pantalla para que veamos un poquito la plataforma. Por acá soy yo. ¿Me confirma Jaime si se mira? Sí, 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 se mira. Ok, bien. Acá estamos, en la primera sección, donde vamos a ver la introducción al Inbox. Muchos por aquí ya llevaron marketing digital, lo vimos a grosso modo. Hoy vamos a enfocarnos más en la parte de Inbox Marketing. El objetivo de la sesión de hoy, pues acá lo pueden ver, mostrar a los asistentes el discurso, los aspectos introductorios al Inbox Marketing, la metodología, las fases y etapas del embudo de conversión. ¿Cómo vamos a empezar esta noche? Pues vamos a ver qué es el inbound marketing y vamos a conocer algunas de sus partes teóricas introductorias. Acá, si usted mañana estaríamos trabajando los conceptos claves del inbound marketing. Hay algunos contenidos que probablemente no los terminemos en la hora clase, pero vamos a tratar de abordarlo en la que sigue para ir continuo, ¿verdad? Son algunos cuantos que se van a tardar dos horas en ejecutarlos para que puedan tener ustedes como todas esas herramientas que se necesitan para esta parte. Acá ustedes pueden encontrar en estos iconos que parecen libritos material de apoyo que les puede servir para tener eh, un poquito más claro los conceptos teóricos. Y acá en este icono que tiene el lapicito, ahí es donde está el primer laboratorio. Este laboratorio ustedes los tienen que ir haciendo de manera semanal y no necesariamente esperar a que terminemos de ejecutar el tema. Si usted se siente listo, lo puede hacer el jueves si quiere, si lo quiere hacer el viernes, lo puede hacer viernes, pero no lo podemos dejar hasta el lunes, me refiero, o sea, sábado y domingo esto ya tiene que estar entregado, es decir, el viernes por tarde, tiene que estar entregado. Como salimos a las nueve, ustedes lo pueden hacer después de las nueve si así lo desean, pero lo recomendable es que lo hagamos antes para que no estén ahí desvelándose o más que todos los viernes, que algunos tienen compromisos después de las nueve, pues lo mejor es dejarlo hecho antes de irnos al compromiso, ¿verdad? Entonces, así vamos a trabajar todas las secciones. En todas van a encontrar así. ¿A dónde van a encontrar la clase grabada? La van a encontrar en este, en este icono que parece una película. Una, un icono de película, ahí lo van a encontrar. Cuando ya nosotros terminamos la clase de hoy, yo me quedo después esperando que la grabación se genere y después que ya está generada, yo la subo al canal de YouTube de la empresa y mañana en la mañana... Eh, los coordinadores son, lo primero que hacen a primera hora es subirlo ya a la plataforma para que ustedes ya lo puedan visualizar por si de repente le da problema a su internet, escuchó cortado o se le presentó algo, ahí está la clase grabada, ¿verdad? Eh, eh, bueno, hasta ahí creo que estamos claros. Si van surgiendo dudas, me las preguntan. Ahora, eh, vamos a, a, para más o menos conocerlos un poquito, me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son sus expectativas. Lo vamos a tratar de hacer breve para poder abarcar el tema de hoy. Las expectativas que ustedes tienen de este curso, tengo acá 14, quiero ver, 13 personas conectadas. Entonces sí me gustaría conocer un poco acerca de... Bueno, como, eh, a qué se dedican y cuáles son sus expectativas. Voy a comenzar con Angélica Mazariego. Así de una vez vamos probando que los micrófonos funcionen. Hola, Hola buenas, noches. buenas noches. Hola, buenas noches, licenciada. Eh, nomás comentarle que ahorita no puedo activar la cámara porque si no se me va el audio, entonces tengo problemas, pero igual voy a tratar de resolverlo y voy a estar ahí pendiente. Okay. Las expectativas quizás del curso pues son bastantes, porque es algo nuevo, es algo interesante, y es algo que siento que, que se está dando en la actualidad para dar el paso a algo mejor, no quedarse como, en aquello antes eh, pues una publicidad trazada, sino que hoy tenemos que innovar, entonces me parece muy interesante y a la vez pues ponerla en práctica y pues hacer que este curso sea para obtener algo mejor en mi, en mi aspecto laboral, ¿verdad? Como personal. Ok, Angélica, excelente. Vamos con Blanca Natalia. Estaba bien puntualita, Blanca. Mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues mis expectativas es este, conocer más sobre inbound marketing y sobre el SEO, porque creo, estoy segura que vamos a ver sobre eso, ¿verdad? Y sobre el CONO, porque yo lo, lo vimos, sí, la, la vez anterior, pero a mí me quedaron como lagunitas, ¿verdad? Entonces este, esas son mis expectativas conocer más a fondo para poder sí generar anuncios verdad que me sirvan en mi, en, en mi pequeño trabajo que tengo ahorita yo, yo me dedico a dar clases particulares a personas mayores de, de cómo se llama para, para mejorarles la, la, la capacidad mental. A eso, a eso me estoy dedicando, pero de todos modos, este, esto me, me, me puede ayudar también para conseguir otro tipo de empleo, ¿verdad? Ok, Blanca, ¿usted ya llevó marketing digital? Sí. Ah, ok. Ahí es donde me dice usted que le quedaron algunas cosas ahí un poco escuetas. Sí. Ok. Tranquila, no se preocupe que aquí vamos a reforzar. De hecho, se toca un poco el limbo ahí en ese curso. Y sí, aquí vamos a reforzar esa parte también. Gracias, Blanca. Voy con, eh, quiero ver, Cristina, Margarita, bienvenida. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Eh, bueno, mi expectativa sobre el curso es adquirir mayor conocimiento acerca del limbo marketing. Eh, que me ayuden más que todo para eh, aprendizaje, tanto para apoyo con mi carrera como este, a nivel profesional en algún próximo este, trabajo, más que todo. Ok, ¿qué carrera está estudiando? En mar eh, perdón, mercado Internacional. Ah, excelente, ¿en qué universidad está Cristina? En la Nacional. En la Nacional, eso. Ese es de armas tomar, ¿verdad? Es universidad de las más fuertes, la felicito. Vamos a ver, ahora voy con Eduardo Cubías. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Este, pues, eh, eh, igual, ¿verdad? En, entre mis expectativas este, están principalmente pues, ampliar un poquito más, ¿verdad? La, eh, como reforzar un poquito. Uh, eh, los conocimientos previos básicos que tenemos ya este, referente a esto eh, e igual voy a reforzar un poquito lo que veíamos en marketing digital anteriormente que siento que es algo que va a reforzar ya para el área laboral y para el emprendimiento que eh, tengo poco de haber montado y pues este, busco esa, esos refuerzos, esas herramientas para eh, desarrollarme en ellos Ok, ¿de qué es tu emprendimiento, Eduardo? Este es referente a diseño y estampados. Ah, excelente, sí, le va a funcionar. Bien, bienvenido, Eduardo. Vamos con, vamos a ver, Edwin Gómez. Edwin, está bien licenciada. puntual también. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este, mis expectativas del curso, ¿verdad?, son este, adquirir nuevos conocimientos acerca del inbound marketing cómo poder utilizarlo en la vida real, verdad, ya sea para emprender negocios o para ayudar clientes, verdad, en la búsqueda de nuevos de nuevos clientes para poder fidelizarlos, atraer los leads, verdad, para las empresas y convertirlos en seguidores, en clientes fieles a la empresa, en ventas, ¿verdad? en ventas, exacto, formarle en ventas, entonces estas son mis expectativas principales y por supuesto, verdad, este Aprender un poco más acerca del marketing digital también, porque va relacionado, ¿verdad? tanto el IBAO como el marketing están poco relacionados. Correcto, excelente Edwin, bienvenido. Vamos a pasar con Flor de María Muñoz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor. Mis expectativas son adquirir mayor conocimiento eh, para que me ayuden tanto al área laboral como personal. Y para poder reforzar un poco más lo que ya aprendí en marketing digital. Ok, excelente, Flor de María. Voy con Jaime Sánchez. ¿Qué tal, Jaimito? Me extrañó. Bien, bastante, ¿Qué? bastante. Vale, vale. Bueno, y yo pensé que le había llevado seguidito el Inbo Marketing, usted. Fíjese que mandé el formulario, pero quizás se llenó el cupo demasiado se llenó, rápido. Se llenó rápido, seguramente. Bueno, sí, pero, pero bien, aquí estamos, ¿verdad? Estamos, no, y comentarle, eh, el emprendimiento que, que, que aún tengo, gracias a Dios, que es el manejo de redes sociales y creación de contenido, el hecho de poder reforzar un poco acá lo que es estrictamente el marketing digital, yo igual llevo mercadeo en la universidad, pero ahí se ve como brochazos, pues. Acá sí ya lo vimos un poquito más profundo. Eh, se me dio la oportunidad de trabajar con una empresa de ciberseguridad de Argentina, les empezó a gustar el contenido, les empezó a aportes, ahora estoy como jefe de mercadeo con ellos. Qué bueno. Siempre me mantengo este, eh, con la empresa pues, eh, de publicidad para las pymes, siempre apoyando a los emprendedores. A ellos si no les cobro la publicidad, la asesoría, siempre se las doy gratuita. Yo siento que es una forma también en la que Dios les retribuye lo poquito lo, de lo que uno hace con, con esta gente que empieza, pues eh, siempre hay tiburones que se los quieren devorar por la falta de conocimiento y posiblemente quizás no tengan la capacidad de pago. Entonces, yo siento que eh, por ahí fue que se me vino esa bendición de poder ser parte de esta empresa donde estoy trabajando, aplicando todavía lo, lo del marketing digital y pues el inboot marketing como plataforma o, o, o el marketing de, de atracción que podemos tener con los clientes de una forma más profesional. Eh, fue el hecho del cual pues me metí a estudiar este, este curso. Excelente, que me alegro oír esas noticias, Ay, me lo felicito. Bien que usted se me pierde, ¿Sí? dijimos que íbamos a platicar, acuérdese. <laughs> no igual, comentarle que las tres investigaciones de Cátedra del ciclo pasado las pasamos bastante bien. Eso, excelente, en los, los proyectos. Sí. Los proyectos de cátedra. Qué bueno, qué me alegro, qué me alegro. Bueno, ahí, ahí, pueden ir. ahí estoy en el grupo. Mi número es 77609-1828. Para que tengan ahí mi número, estoy a la orden. Cualquier consulta que quieran adicional después del curso, pues con gusto, si les puedo ayudar, ahí estamos, ¿verdad? Bienvenidos, Jaime. Me alegra verlo por aquí. Vamos a compartir. Mire, cuando eh, tengo alumnos o exalumnos o ex participantes, es bien bonito porque acá ellos también comparten de las experiencias que han ido eh, adquiriendo en el camino que están estudiando y como dice Jaime estos a veces eh, es este tipo de, de digamos en la universidad es una sola materia, marketing digital y punto. Y como es una sola, le dan un brochazo de todo, no se detienen como por partes, es bien complicado hacer práctica. Entonces ahí hay que reforzar siempre con ese tipo de cursos, ¿verdad? Vamos a pasar rapidito con Gerson Nieto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gerson? ¿El trabajo, por lo que veo. Sí, sí aquí le veo en el que trabajo. trabaja en la Pampa. Correcto, estamos a la orden, mucho gusto. Pues la verdad, eh, bueno, yo, yo me encuentro en el área de gerencia, pues eh, en mi caso pues trabajo mucho lo que es la publicidad del restaurante. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad y pues estamos aprendiendo. En este caso pues yo eh, personalmente he escuchado hablar del marketing digital, sin embargo del inbound marketing para mí es algo prácticamente digamos nuevo en cuanto al nombre, en cuanto a la introducción de este tema eh, y sin embargo pues las expectativas es más que todo aprender siempre algo nuevo algo que nos pueda ayudar a poder mejorar en cuanto al desempeño de nuestra labor principalmente en el área de publicidad en el área de ventas y de poder darnos a conocer a nuestros clientes verdad y pues escuchando igual las expectativas y las experiencias de los demás compañeros en el caso de jaime pues que es algo que de alguna forma a las personas que poco sabemos pues nos eh, incita a poder aprender algo más, algo diferente, algo que sabemos que nos va a ayudar, como él menciona, no solamente como crecimiento personal, sino que si tenemos la oportunidad de poder apoyar a alguien más, pues eh, digamos, el espacio queda ahí para poder hacerlo. Entonces, en este caso, para mí, es algo de mucho beneficio que personalmente y profesionalmente sé que me va a servir mucho. Ok, excelente, Gerson. ¿Está en el área de gerencia, en el administrativo, o está en algún restaurante? Estoy en el área de restaurante, pues soy gerente de restaurante, pero de igual forma me involucro mucho con la publicidad del restaurante. Y ¿Le todo toca estar en una sucursal específica? Sí, en San Miguel, exactamente. Estamos ah, en la de pampa de San, San Miguel. Miguel y allá está Correcto. lloviendo usted. Fíjese si que ahorita no, está con que quiere y no quiere, pues la verdad que el calor es bastante difícil, así que esperamos que sí. yo por acá para que refresque un poco. Bueno, bienvenido, Gerson. Vamos a tratar la manera de aportarle todo lo que se pueda para que usted lo ejecute ahí en su empresa. Y sí, tiene razón, aquí varias experiencias de los compañeros ayudan, ¿verdad? Vamos a pasar con Jonadab. ¿Qué tal, Jonadab? ¿Cómo está? Qué gusto de verlo de nuevo por aquí. Hola, Solo así tardes. asciende, ¿verdad? Solo así <laughs> asciende la cámara. Ajá. Sí. No, es que también tengo problemas por el Internet. Ah, okay. sí, es que sí. está complicado, ¿verdad? En algunos Oiga. lados todavía está lloviendo. Cuéntenos, ¿qué trae de expectativas para este curso? Bueno, pues en el curso anterior, Marketing Digital me sirvió bastante, habían bastantes cosas que no sabía y las puse en práctica, eh, eh, digamos, en el emprendimiento que tengo, ¿verdad?, de creación de contenido digital y me sirvió bastante. Lo, lo, los clientes se han sentido eh, muy agradados con... Aportar un poco más, no solo en la parte de diseño, sino también en involucrarme, en ayudarles a, a poder segmentar o, o, o extender su, su producto mediante la publicidad. Entonces, la idea es eh, adquirir más conocimiento para seguir aprendiendo. Y más Así es. Claro. Bienvenido, Yonada. Es que el tema Gracias. aquí es para todos los demás compañeros que eh, hablábamos la vez pasada en el curso de marketing digital para los que lo llevaron conmigo, que a veces hacemos, ya hacemos las cosas, ya las trabajamos, pero no sabemos los nombres teóricos o no nos hemos detenido a leer un poquito más la teoría acerca de toda esta parte digital. Y realmente ya la hacemos, o sea, eh, la ejecutamos, la, la, la hacemos en nuestras redes, de nuestros negocios, de nuestras empresas pero no las explotamos como debemos porque no sabemos todo lo profundo que hay y todo lo que abarca. Entonces, ver la parte introductoria como lo vamos a ver ahora y en el transcurso de las clases. Es lo que nos ayuda a, ah, y también entonces puedo hacer esto. Les aseguro que cuando ya veamos propiamente lo que es inbound marketing, muchos me van a decir, ya lo hago, pero no sabía que así se llama y no sabía que le puedo agregar esto, ponerle aquí, ponerle allá y los objetivos que esto trae. O sea, el inbound marketing tiene un objetivo, tiene objetivos específicos. Bien, continúo y voy con José Daniel Aguilar. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas, buenas noches, noches a todos. Eh, pues mi expectativa, licenciada, es que realmente tiene razón, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos el marketing, y pero no sabemos, o sea, el trasfondo de todo, ¿verdad? Y es bueno expandir, ¿verdad? La experiencia, eh, adquirir más experiencia, pues la verdad, aunque no está eh, vinculado con mi trabajo, con mi área de trabajo, pero es bueno aprender ese, eh, el marketing. Entonces, eh, me, me gustaría seguir aprendiendo, pues hasta llenar esa cabecita, ¿verdad? Que no, que, que, que no, que no quepa más información, Ok, excelente. Mire, por ahí dije al inicio de la clase, las días que no íbamos a tener, no se me vayan a, a, a pagar, ocupen lo de descanso, pero no se me vayan a, a bajar de energía por esas fechas que no les puedo dar la clase, ahí agárrenlo de descanso y a seguir adelante cuando nos toque volvernos a ver. Voy con Melvin, Melvin, usted que tenía el negocio de las llantas, ¿verdad? Buenas noches a todos. Mi nombre es Melvin Toledo y sí, ayudo en la publicidad con la empresa que tiene un negocio familiar. ¿verdad? De la llantajera, ¿verdad? Sí, importadora Toledo. Ajá, correcto. Sí que a mí me ha servido y lo que vi en el marketing digital, pues lo he puesto en práctica, ¿verdad? Y sí se alcanza mayor alcance, pues, ventas a nivel de, nacional prácticamente. Sí, oh. funciona. Ok, excelente, viene con ánimo pues. Claro, que sí, sí. Eso, estamos. me llega, me llega. Vamos sí. con Teresa, quiero ver si, sí, Teresa Argueta. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Teresa. Mi, no, mi nombre es Teresa Argueta y igual que la compañera, estudio en, en la Universidad Nacional, la carrera de Mercadeo Internacional. Entonces, me interesa mucho el, el curso, ya que en un futuro puedo puedo tener más, digamos que mi perfil para un mejor trabajo. Ok, excelente. Bien, y, y cerramos con Vanessa Scarlett. Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, mis expectativas, pues igual como todos, pues aprender, ¿verdad? Ya que este es un tema bastante amplio e igualmente estoy viendo, pues, eh, aprender también de los conocimientos de los compañeros. Y así poderlo aplicar eh, para mi emprendimiento, que es la ilustración. Ok, excelente. Bien, vamos a, bueno, vamos a, a, a tratar en la medida de lo que avanza el curso de ir cumpliendo esas expectativas. Y como decían ahí los compañeros que ya pus, pudieron poner en práctica el tema del marketing digital, es importante también que si ustedes ya están manejando redes sociales de alguna empresa o de algún emprendimiento, si les surge algo que quieran aplicar y no saben cómo, pregunten en la clase, ya vamos a ir viendo ahí la solución. Si no, también me pueden escribir en el chat, yo los puedo atender en el transcurso del día. Los miércoles puedo, desde las 3 en adelante, los puedo atender sin ningún problema. Jueves todo el día sin problema y viernes por la mañana los puedo atender. En los horarios que no puedo porque estoy dando clases en otro lado pero con gusto, si ustedes necesitan de repente aplicar algo en el momento, en el trabajo, y yo les puedo ayudar, pues consulten y yo pues con gusto les, les doy mis aportes o algunas ideas, ¿verdad? Bien, vamos a empezar ya la parte teórica. Estábamos viendo en la plataforma cuál es el objetivo. ¿Me están viendo la pantalla? Ya se las estoy compartiendo. ¿Me confirman? Sí. Sí, logran verla. Sí, todo ah, bien, se mira. Sí, todo okay. bien. Vaya, chivísimo, chivísimo. Bien, les decía entonces, eh, el objetivo de la sección de este día es mostrarle a ustedes todos los aspectos introductorios del inbound marketing, la metodología, las fases y las etapas del embudo de conversión. Hoy tal vez no vamos a lograr abarcar todo, pero lo vamos a ir partiendo en diferentes sesiones de manera que las 16 horas sean bien aprovechadas. Vamos a comenzar recordando, y digo recordando porque estoy seguro que esto lo vieron en marketing digital, unos lo vieron conmigo, otros lo vieron con otro facilitador, pero sí es importante que recordemos el concepto, que es el inbound marketing. Esto viene siendo una metodología que se basa en atraer a clientes potenciales hacia nuestra marca ofreciéndoles contenido de valor. Muchos acá ya hacen contenido. Entonces, el tema es agregarle ese valor, ese valor que el cliente le va a ver. Es decir, nosotros ya, ya estamos buscando, quién no, ¿verdad? Todas las empresas, todo, tanto presencial como digital, como marketing tradicional, lo que quieres atraer clientes potenciales. Es decir, no solo que vean mi contenido y pasen de largo, sino realmente atraerlos a mi marca y ofrecerles ese valor agregado, ¿verdad?, ¿Cómo se lo voy a ofrecer? Creando contenido de valor. Entonces, puede ser esto una estrategia muy eficaz para potenciar los resultados de las marcas, pero solo si la aplicamos con orden y con estrategia. De nada sirve que usted eh, genere un diseño, un contenido que no va a llamar a la acción. Lo que nosotros necesitamos es que este contenido de valor que yo creo, que yo publico, que yo estoy poniendo en mis redes o en mis páginas, eh, realmente llame a la acción. ¿Y qué es llamar a la acción? A ver qué se les viene a la mente cuando yo les digo llame a la acción. A ver. ¿Qué se les viene a la mente? Ahí pueden levantar la manito si quieren pedir la palabra para que no nos enchivolemos con los micrófonos. Cuando yo les digo llamar a la acción, ¿a qué me refiero o qué se me viene a la mente a mí? A ver. A ver, ¿quién quiere participar? Edwin. Vamos a ver, Edwin. Que presente un incentivo de compra para nuestro producto. Correcto, que me dé un incentivo de compra. Jaime, vamos a ver, Jaime. Llamada de acción. Llamada de acción puede ser, si no es el incentivo de compra, también el incentivo de que me refiera a la marca, de posicionar la marca en la mente del consumidor. Que solo vea un color y una letra y diga esa es la marca de inglés corporativo. Solo vemos la coronita y ese es inglés corporativo, decimos. Entonces, eso es lo que buscamos, llamar a la acción. Miren, cuando yo voy a dar cursos nuevos, y, y yo, yo lo trato de vender con mis alumnos de la universidad porque yo sé que ellos en la noche pues tienen tiempo y sé que les puede aportar algo a su carrera o también de repente están de vacaciones y trato de la manera que no se me duerma porque los vuelvo a ver el otro ciclo ya más apagado, ¿verdad? Entonces, eh, a veces me resulta que les explico, eh, mire, tal curso a tal hora eh, de tal empresa pero se quedan como, no sé quién es, o sea, pero no mencionamos, no decimos Insafor y rapidito. ¿Por qué? Porque Insafor ya está en la mente del consumidor. Entonces, ya está posicionada la marca y solamente decir Insafor eh, y de repente presentar la oferta de todos los cursos que Insafor tiene ya es un atractivo. ¿Verdad? Que motiva al cliente a ese llamado de acción. ¿Cuál sería el llamado de acción en este tipo de servicio que vendéis a For? A la inscripción de los participantes a nuestros cursos. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? El Limbo Marketing. Ahora, ¿cómo vamos a lanzar una campaña? Una campaña que realmente funcione para el Limbo Marketing. En ese caso, acá, permítame que se me trabó la compu, ahí estamos. ¿Cómo vamos a lanzar una campaña de inbound marketing paso a paso? Lo importante es la captación, la conversión, la venta y la fidelización. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la captación? Que nosotros tengamos clientes extraños, es decir clientes que no nos conocen, clientes que no saben de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Que se, que sea, que, ¿A qué se refiere la parte de la conversión? Que sean ya visitantes en mis páginas, porque estamos claros que el inbound marketing se hace por los medios digitales, ¿verdad? Ya en marketing digital creo que nos quedó claro cuál es el marketing tradicional y cuál es el marketing digital. Entonces, el inbound marketing es propiamente en el marketing digital. Es una de las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que queremos convertir? Que ese extraño que me visitó en mi página no pase de largo, sino que realmente se convierta en lead para que se cierre un negocio, para que se logre una venta y que este entonces pase de ser cliente potencial o de ser un simple visitante a ser un cliente ya fiel. Entonces, ahí viene la parte de fidelización y que ese mismo cliente me traiga más clientes. Entonces, en la captación, ¿qué voy a involucrar? Voy a involucrar tener contenido, como ustedes decían ahí, que están generando contenido ya en sus empresas, en mi blog, en mis social media, en mis redes sociales en mis páginas, en mis boletines digitales, ya sea por medio de videos, de e-books, de podcasts, de lo que ustedes crean que les funciona dentro de su negocio. Ahora, ¿qué es lo que busco en la conversión? Obviamente que esto se convierta después en una venta, comenzando por un landing page, un, eh, de repente un, eh, un call to action, un... De repente que sí, llenen mi formulario para que me queden los datos de los clientes, etcétera. Y en la parte de la venta, por supuesto, que compren, ¿verdad? Esto lo podemos hacer por medio de ya los email, en donde ya nosotros hacemos mail marketing que ya estamos de repente mandando ya una cotización por correo electrónico, ya estamos haciendo el negocio con el cliente, ya estamos formando el CRM con el cliente, ya no, solo, ya no solo viéndolo pasar o que entre y que sale, pero que no me compra, ¿verdad? Lo que yo necesito es vender. Todos los negocios lo que necesitan es vender, no solo generar contenido, sino que mi contenido venda, que mi contenido agregue valor, ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer también para fidelizar al cliente? Poner contenidos de interés. ¿Ya? Ahora, ¿qué, qué es lo que yo recomiendo normalmente con algunas empresas con las que trabajo? Eh, por ejemplo, yo sigo muchas empresas con las que no trabajo, pero también sigo con las que sí trabajo, que son competencia para ir viendo qué está haciendo aquella que nosotros no hacemos. Algo que me llama la atención de una de las marcas que yo sigo en las redes es la maseca, ya han oído esa marca, ¿verdad? La maseca. ¿Qué vende la maseca? Vende masa, dicen vende, vende la harina, ¿verdad? Entonces, eh, pero lo que me llama la atención del contenido que ellos generan es que de repente suben videos eh, de práctica, es decir, videos en donde sale una persona que tiene conocimientos de la gastronomía, de la cocina, y empiezan a hacer un video eh, de, como una instructoría en donde le explica que no, la masa de ellos no solo sirve para hacer tortillas o no solo sirve para hacer pupusas, y empieza a generar como ese contenido que le da eh, interés a la gente que consume este producto para crear nuevas cosas en su cocina, ya sea en su restaurante, en su casa eh, o en un paseo, donde sea, pero un... un un contenido de interés que mantiene a la gente ahí y al mismo tiempo genera ese llamado de acción de ir a comprar la marca, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esta parte, es importante que conozcamos bien esto paso a paso. Este paso a paso no lo podemos dejar de lado. Tenemos que conocerlo. Entonces, también vamos a ver un poquito, eh, digamos, como eh, los pasos ya más puntuales. Por ejemplo, el primer paso podría ser que hay que identificar la audiencia a la que nos vamos a dirigir y el, y el problema que nosotros realmente le queremos resolver a esa audiencia. Entonces, por ejemplo, eh, nos comentaba Jaime. Jaime trabaja para varias empresas. Eh, la última de Argentina, ¿de qué se dedica, Jaime? Es de ciberseguridad. Ciberseguridad. Ok. Sí, y la para, implementación? Que no les, para que no les vayan a hackear ahí las cuentas y eso. Sí. Correcto. Ok. Ay, no lo apague, hombre. Vale. Entonces, en este caso, pongamos ese ejemplo, Jaime. Si usted quiere identificar a la audiencia a la que se dirige, en este caso. Eh, ¿A quién es el servicio? O sea, ¿cómo le va le la pregunta? ¿Quién es la.? Fíjese, le, ya le capté la idea. Ah, okay, Fíjese ajá. que mi, mi, mi campaña o mi segmentación de clientes va dirigido a CEOs, eh, directores de empresas, gerencias generales. Ah, eh, ok. O sea, porque... o sea eh, usted le vende, la, digamos, hablemos, usted le vende como la seguridad. A estas empresas para que nadie les vaya a hackear las cosas privadas, las cuentas y todo lo que hacen con sus marcas, etcétera. Correcto. Son empresas de gobierno, eh, empresas financieras. Eh, eh, hay otras empresas eh, que son bien raras, por cierto. Manejan una información bien codificada. Pueden pero ser pero aseguradoras sí más... también, me imagino. Sí, aseguradoras, aseguradoras también. también. Ajá, entonces aquí ya le respondimos, fíjense, el primer paso, ya identificamos quién es la audiencia a la que se dirige esta empresa de ciberseguridad, y por ende identificamos cuál es el problema que se le quiere resolver. Y el problema, pues, es justamente brindarles seguridad, que no les vayan a robar datos, que no les vayan a robar carteras de clientes, que no les vayan a hackear eh, cuentas, porque dentro de sus mismos computadoras, empresariales, internas, pues hay proyectos que aún no se ejecutan, ideas que no se lanzan. Entonces, un robo de identidad puede ser muy peligroso para este tipo de empresas. ¿Estoy en lo cierto, Jaime? Correcto, usted lo ha dicho todo. Ok, excelente. Entonces, así es como comenzamos para ver qué tipo de contenido voy a generar yo para vender el servicio. Porque miren, el tema aquí es que a veces las empresas saben que tienen el conocimiento y reconocen que tienen la necesidad, pero a veces no quieren invertir. Yo creo que un banco, hablemos de un banco, el Banco Azul, el Banco Azul sabe pues que ellos necesitan un servicio como ciberseguridad, como lo que vende Jaime, y pero a veces necesitan como un, un empujoncito, porque no quieren invertir no quieren invertir sabiendo que reconociendo la necesidad de compra, o sea reconociendo que sí necesitan el, el servicio, pero no quieren invertir. Entonces para eso está Jaime para que Jaime con todo el contenido que le genera esta empresa que vende este servicio eh, eh, le, les, les mencione en su inbound marketing todo lo que les va a resolver, ¿verdad? para llamar a la acción. Y volvemos a llamar a la acción porque eso es lo que necesitamos. Entonces, saber a quién nos dirigi dirigimos determinará también las tácticas que vamos a emplear, eh, digamos, el tono de comunicación e incluso nuestra propia oferta. Entonces, por tanto, este primer paso siempre debe de ser una investigación a fondo que esclarezca aquí, o quién es mi buyer persona, que lo vamos a ver detenidamente el buyer persona, y qué es lo que necesita de mí. Entonces, existen diferentes métodos que nos pueden llevar a averiguar esta información, como de repente eh, entrevistas a personas, en este caso, bueno, eh, con, me imagino Jaime, que usted ahí tiene que, eh, digamos, reunirse con la persona que toma las decisiones, porque no ha de ser un servicio digamos así con un precio muy bajo que digamos verdad sí de hecho que la creación del contenido bueno que hace poco subió uno que el, el encabezado era identifica el talón de Aquiles eh, que afecta a la mayoría de empresas entonces uh -huh. hay que buscar un tema atractivo para que el, el empresario o el gerente eh, le llame atención y que se eche la bajada de la leída verdad entonces sí en efecto la información la forma de venderlo no va para mandos medios sino que va para mandos altos eh, o dueños directamente de empresas o dueños directamente sí ¿verdad? entenderse con el dueño es lo más factible porque es más rápido pues la toma de decisiones de compra verdad entonces sí. aquí eh, eh, existen como decíamos diferentes métodos que nos pueden ayudar Averiguar bien esta información, cuáles son los problemas externos, cuáles son los problemas internos y filosóficos también de nuestros clientes, ¿verdad? Cómo podemos ayudarle a resolver ese problema. Lo primero, ¿verdad? También identificar dentro de lo que yo vendo qué, cuáles son los beneficios y atributos que tiene mi servicio que vendo, mi producto, si acaso vendo producto tangible, para saber qué problemas le resuelve el usuario, porque es que miren aquí también el tema y esto va para la venta general verdad el tema del, de, de la venta de algo es que eh, eh, obviamente busca resolver una necesidad pero a veces el problema es que nosotros como vendedores y pasa de que estamos generando contenido detrás de una computadora pero no nunca he vendido mi producto ¿Me entienden? Entonces, o ni lo uso siquiera. Entonces, ese es un problema serio, porque ¿cómo va a generar usted un contenido que llame a la acción si usted nunca ha vendido su producto o si usted no lo ha probado? Entonces, ah, pero es que ¿cómo? Si yo, vaya, me podría decir Jaime, ¿yo cómo lo voy a probar? Lick? Si yo no tengo un banco para tener ciberseguridad, ¿verdad? Ok, pero entonces hay que estudiar el triple todos los beneficios, todos los atributos que mi servicio vende, que mi servicio ofrece a este cliente final para que yo pueda generar un contenido que llame a la acción, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ayudar a resolver esos problemas de esos clientes a los que yo les quiero llegar, que es el Buyer Persona? ¿Cómo voy a poder comunicarle yo todas las soluciones que este servicio les va a vender? Estamos enfocados en el servicio de Jaime ahorita. ¿Y qué problemas le voy a ayudar a evitar? a este cliente si compra mi servicio. Toda esa información, todas esas preguntas que yo les estoy diciendo son las que ustedes se tienen que hacer antes de empezar a generar un contenido, ¿ya? Porque si yo no me pregunto todo eso, no, 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 de, en, de repente tengo que hacer algo que llame a la acción en mi página, no, no es tan fácil, mejor me pregunto qué quiero resolver con todo lo que quiero generar de contenido y ahí se les va a fluir más las ideas, ¿verdad? Ahora, está el siguiente paso, que es el de fijar objetivos claros, fijar objetivos claros y estos deben de ser medibles y medibles, ¿verdad? Aquí les, si no les va cambiando la pantalla, me avisa, por favor. Ahí estamos. En esta parte, una vez que nosotros ya tenemos claro lo que los clientes están buscando y cómo podemos ayudarle a encontrarlo, este es el siguiente paso, ¿verdad? Definir bien los objetivos de la campaña de inbox eh, marketing y ya cuando tenemos bien definidos esos objetivos, ya eh, pues es más fácil que podamos después medir los resultados, ¿verdad? O sea, miren, si no hay objetivos no hay nada que medir, ¿verdad? Si de algo funcionan los objetivos es que eh, nos permite medir, nos permite ir viendo si estamos dando los resultados y saber si realmente la inversión que estamos haciendo en esta campaña ha merecido la pena. Entonces, es decir, entre más nosotros eh, tengamos claros los objetivos que persigue el limbo marketing que estoy haciendo para la marca que trabajo, es más fácil que usted pueda ir midiendo si está cumpliendo o no, si está dando el resultado o no. Se puede medir a mediados de la ejecución. Para ir bien, si estoy viendo a mediados de que lo empecé a hacer, que no me está dando el resultado, entonces, ¿qué hago? Tengo que dar un giro inmediato, porque si no, al final voy a tener una pérdida. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cuáles, eh, o más bien los objetivos de estas campañas? Y siempre lo digo: es que eh, en, en el limbo deben de estar como alineados con las metas generales que persigue la empresa. ¿verdad? O, eh, y, o lo, digamos, eh, ¿qué es lo que el departamento de marketing espera en cuanto, por ejemplo, a las ventas? Normalmente, ojo que el marketing no es solo vender, pues, pero es, es, lo, es lo principal, ya el marketing lo que busca, como hablamos, es pues realmente atraer clientes, ¿verdad? Y hay un área de ventas que se hace cargo de que cuando yo le lleve al cliente, lo, lo digamos... Eh, lo engastuce y le venda, ¿verdad? Pero quien se lo lleva es el mercadólogo, ¿verdad? El marketing que usted genere. Ahora, tienen que haber vendedores buxos ahí atrás para que no pues no dejen ir al cliente. Pero, por ejemplo, yo les digo a las chicas de la Pizza Hut, yo, yo capacito mucho a la gente de Pizza Hut, y les digo a veces, bueno, les digo yo, o sea, eh, a los call centers más que todo, o sea, si la gente llama para pedirles una pizza y usted no la vende, entonces por gusto de las redes sociales, o sea, ponemos la promoción en las redes, se pone el contenido, la gente se mete a las redes antes de llamar, llama, le dice, quiero esta promoción o vi esta promoción en Facebook, y usted le, da la, le, le refuerza la información, pero no hace su labor, entonces el cliente le dice, ah, pues voy a llamar otra vez, y cuelga. Perdónenme, pero nadie está llamando a la pizza solo para hablar con alguien, llaman porque tienen hambre. Todo el mundo cuando llama a una a, a los domicilios de cualquier marca es porque tiene hambre. O sea, nadie ahí tengo ganas de hablar con alguien. Eh, tal vez me escucha alguien de la Pizza jato. O sea, no es así. O sea, si llamamos es porque tenemos hambre. Entonces, si usted le llama y le cuelgan y no vendió es porque usted no hizo su labor. Es porque usted ahí se dedicó solo a contestar lo que le preguntaron y colgó. No hubo una labor de venta, ¿ya? No hubo una labor de venta. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, tener los objetivos alineados con las metas generales de la empresa e implica también eh, 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 tener en cuenta el departamento de marketing como, el, como también el departamento de venta. A la hora entonces de que vamos a definir los objetivos, tiene que estar todos en sintonía, tiene que haber una comunicación con, así de alineada. ¿Para qué? Para que ocupemos la metodología y la hablábamos, creo, en marketing digital, hablábamos del método SMART, ¿verdad? Que también en, estoy seguro que los que estudian mercadeo lo han visto en la universidad, en casi todas las materias lo mencionan, porque la metodología SMART es, una de, es uno de los métodos famosos que ayudan a entender por qué necesitamos objetivos en todas las empresas. Entonces, ¿qué es lo que le dice el método SMART? Que los objetivos deben de ser específicos, que cada objetivo debe describir en detalle el resultado deseado. ¿Qué es lo que yo espero de este contenido que voy a generar en mi red social o de esta promoción o de este concurso que voy a hacer? ¿Qué espero yo? Quiero hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes. Ok, pero clientes o solo like. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito tráfico o que esos leads que están ahí se conviertan después en clientes. ¿Qué es lo que busco? Entonces el objetivo debe de ser claro, debe de ser medible. Todos los objetivos deben de ser cuantificables e incluir una cifra concreta a alcanzar. No es que ah, sí, yo espero que ajá, que incrementemos un 100%, pero de cuántos clientes? 100% de cuánto, pues? Ah, es que ahorita tengo 200, quiero un 100% más. Entonces, ¿Cuántos son? Otros 200, ¿verdad? Los 400 clientes. Entonces dejarlo como, como redondo, pues los números, no al azar, no al aire. Tiene que ser realmente cuantificable. Además, eh, debe de ser, eh, digamos, eh, alcanzable. ¿verdad? debe de ser alcanzable. Los objetivos demasiado ambiciosos son, lo único que consiguen es desanimar a los equipos que se dedican a hacer la labor de la venta o que se dedican a hacer el contenido para lograr el llamado de acción. Entonces, si no nos ponemos objetivos, ah, es que yo ahorita tengo 100 seguidores, pero mi jefe en un mes dice que quiere que le lleve a 10.000. No, hombre, o sea, si tengo 100, ya, o sea, ¿cómo voy a lograr? Ando. quiero que me vaya al millón, tengo que buscarme un influencer que ya tenga ese montón de seguidores y que quiera hacerme un, un podcast o un, o qué sé yo, un video informativo o que venga y hable de mi marca, algo para lograrlo en menos de un mes y aún así, si el influencer que usted contrata no es ad hoc al público que usted necesita, ¿cómo? porque también eso tiene que ver, ¿verdad? A veces no es solo contratar al influencer que tiene más millones de seguidores, porque ¿de qué me sirve si estos seguidores no van a comprar mi marca? Si estos seguidores no son mi buyer persona o no son ese cliente eh, meta que yo necesito o que tengo perfilado. Jaime, tiene la palabra. Fíjese que hablando de influencers, eh, si se recuerda que trabajaba con bastantes influencers eh, justo en el tiempo. Que estábamos sacando el de marketing digital. Eh, debido a toda la crisis de coyuntura de influencer que se está atravesando, hoy no es recomendable trabajar con un influencer o amarrarse a un mes con ellos, porque si, si bien es cierto, tienen alcance, tienen bastantes seguidores, pero últimamente los influencers solo están metidos dentro de polémica. Dentro de chambres, dentro de problemas. Entonces, eso no me va a traer a mí, a mi marca, a la que yo represento. Para empezar, seguidores que sean rentables para la empresa. No me va a dar rentabilidad ni en el crecimiento de las redes sociales. Entonces, en lo personal y por la experiencia, eh, he dejado de trabajar incluso hasta con los de la radio, con los, de, con los del SCAN, con lo que yo estaba. Por lo mismo, pues porque ya no están teniendo el mismo impacto al momento de activar la compra o, o activar al consumidor a que compre mi producto. Entonces, el tema de influencer en lo personal, yo siento que ya está como pasando de moda. Ya la gente se está quedando como al marketing low o, a, o al one to one. Sí, es que el tema de los influencers es bien delicado, porque es lo que le digo, o sea. No es solo porque tiene 10 millones de seguidores, nos va a servir. Es decir, pero ¿qué tipo de seguidores tendrá? Es decir, lo que vende usted, por ejemplo, imagínense, ¿a usted qué le va a servir un influencer como el Luisito Comunica? Por ejemplo, si usted lo que vende es ciberseguridad es algo serio, el Luisito Comunica si acaso le puede servir a un hotel, ¿verdad?, de playa, qué sé yo, a un parque turístico no sé, de su país o no sé, porque él eso se dedica pues a andar como en lugares de turista y haciéndole promoción, ¿verdad? Pero a alguien como lo que usted representa de esa marca de seguridad, no le funcionaría un, un influencer de ese nivel porque el público que lo sigue no va a adquirir lo que usted vende. Entonces, en este caso, perdón que me interrumpa, en este caso ya podríamos trabajar con embajadores de marca pero para encontrar un embajador de marca, para empezar tiene que ser empresario, pues, o, o, o familiar de empresarios eh, reconocidos a nivel eh, corporativo en el país. Correcto. Y son gente que no tienen necesidad, la verdad, de trabajar como representante de una marca. Uh -huh. Sí, habría, hay, habría que venderle la idea de una forma de que le beneficie en algo a esta persona, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, hacerle entender al cliente que eh, lo que usted está vendiendo eh, le beneficia a él, ¿verdad? No solo a mí, o sea, a mí me beneficia porque vendí, pero a mí me paga mi comisión y ahí se terminó. Quien se queda disfrutando el servicio es el que lo compra, ¿ya? Aquí lo que se podría hacer nada más, hacer como un cross-selling con empresas externas, o sea, yo vendo internet, vos vendés la computadora, yo vendo internet, vos vendés la tablet. Correcto. Entonces ahí sí se podría crear como una alianza estratégica con un embajador de marca, más no con un influencer. Correcto, correcto. Creo que cada servicio tiene como su, su parte que tienen que saber con qué métodos o qué tácticas o qué estrategias voy a utilizar para alcanzar los objetivos que me voy a plantear. Ahora, el método SMART también habla de la parte de lo relevante. ¿verdad? Eh, en este caso, pues los objetivos de una campaña de inbound marketing deben responder a los objetivos generales también de marketing y de venta, verdad. Todo debe de ir a hoc a la parte que yo he creado como objetivo. Tiene que ser todo relevante y en el y también tiene que ser medible en el tiempo. Todo objetivo debe incluir una fecha de cumplimiento, porque no podemos solo tirar el objetivo y ahí ojalá que se cumpla en el año. No, ¿cuándo? O sea, yo hice este objetivo. ¿Cuándo lo voy a cumplir? Por eso está la parte de la medición intermedia, verdad, para ver cómo voy dando mis resultados con el objetivo que estoy buscando para cumplir mis metas. Si no los estoy cumpliendo, entonces tengo que hacer un giro, un cambio antes de que se cumplan las fechas establecidas. Ese es en el, en el paso número dos. Para ir cerrando, vamos a ver el número tres, crear una oferta y una llamada a la acción. Esto lo venimos hablando desde que empezamos la clase. En esta parte, pues es importante. ¿verdad? Cuando usted ya tiene planteados los objetivos y ya sabe cuándo los quiere cumplir y cuántos necesita o cuáles son las metas que usted tiene, ya tiene que ver, digamos, ese llamado de acción. Normalmente, las campañas de Inbound Marketing se estructuran en torno a la captación de leads. El usuario nos deja sus datos a cambio de un contenido de valor, que es lo que hablábamos al inicio. ¿Qué contenido le voy a dar yo a mi cliente? O sea, yo necesito un contenido de valor que llame a la acción. Por tanto, debemos de tener claro que vamos, qué es lo que nosotros vamos a ofrecer y cómo vamos a animar al usuario a que se una a, nos, a nuestros clientes. El contenido ofrecido al usuario a cambio de sus datos se conoce ya como un lead magnet. Para qué es un lead magnet? Este digamos que funciona o es esencial porque resulta valioso para el público objetivo. Aquí entra en juego la investigación que nosotros realizamos anteriormente sobre nuestro público objetivo, pero también sus necesidades. Una vez que nosotros hayamos definido esa oferta, entonces pensemos cómo vamos a conseguir que el usuario realice la acción que necesitamos que llenar el formulario, entrar a nuestra base de datos y por supuesto comprar. Por ejemplo, incluyendo de repente un botoncito, ¿verdad? De llamada a la acción, que ese botón nos indique que este cliente se animó a descargar nuestro contenido. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las páginas de, eh, en las páginas de, digamos, cuando, por ejemplo, yo cuando ando preparando clases y yo digo, bueno, yo me meto a los libros virtuales de la universidad y todo. Pero yo también soy mucha de las bibliotecas virtuales de así de Google Academic y todo eso. Entonces a mí me gusta cuando encuentro un blog de marketing que rapidito me sale un chat virtual rapidito y se pone alguien a la orden porque usted se metió metió nada más una palabrita clave y ya le sale a alguien a atenderlo porque ya vio su necesidad y entonces a mí como es como es lo mío verdad estar leyendo y leyendo y leyendo de marketing rápido empiezo a llenar mis datos ahí y después me empieza a caer la información y me invitan a cursos y miren miren estoy en una universidad en España que a cada rato me manda que me meta las maestrías que me meta los diplomados que no sé qué que no sé cuál que me hacen precio bueno y todo porque me metí una vez a ver una página de ellos investigando un contenido y miren, eh, o sea, de verdad, pero realmente yo sí lo ocupo. Entonces hay muchas empresas comerciales, ¿no? Ya no hablando de la venta de servicios de, de digamos, de libros ni nada de eso, que tienen este tipo de, de cosas, ¿verdad? Pasamos al punto cuatro y con este terminamos y sería el crear un landing page. ¿Cómo vamos a hacer llegar la oferta a mi cliente potencial? Entonces es por medio de un landing page. El landing page es una página específica, ¿verdad? De nuestro website o de nuestro sitio, especialmente diseñada para animar a los usuarios a realizar esa acción determinada, esa acción de compra, esa acción de estar con nosotros, en nuestra marca. Normalmente, dejarnos sus datos a cambio de contenido de valor es lo que se hace. Un lending efectivo debería incluir también algunos elementos como una oferta central clara que se entre en describir los beneficios para el usuario y las características que tenga el producto, ya sea técnicas. Un formulario o, si no, otro método de contacto para que el usuario nos deje sus datos. Por ejemplo, los bancos tienen esto. Los bancos, cuando usted se mete, bueno, algunos colegios ahora, universidades también lo están haciendo en sus sitios. Que le ponen ahí que meta sus datos para que se comunique a alguien como usted y lo tienen ahí. Entonces, ¿por qué lo hacen las universidades y los colegios? Porque a ellos les interesa que la persona que se mete a la página se inscriba. Y como a veces no se puede hacer por medio de la página porque está hablando usted de meterse a estudiar algo, quiere estar más informado, es importante que la universidad, el colegio, el instituto, el centro de formación tenga este este digamos este botoncito que le permita a usted llenar un formulario y le por ejemplo ahorita que yo ando buscando colegio para mi hija me pasa que de inmediato o me direcciona al whatsapp de la persona que atiende o de una vez me dice que llene el formulario y al ratito ya me está hablando alguien por teléfono o me está cayendo un correo con la oferta académica y solo por poner el nombre completo el nombre del aspirante y a qué grado quiere ir solo es bueno hasta un open house fui ya en presencial, porque rapidito, así me contactaron, por eso, porque solo medio llené y decía, como una prescripción y ay, mentira de ser, dije yo, que era verdad, me preinscribí, metí a mi hija y ya estábamos el sábado en el open house, entonces, ya, ya, ya fui a ver, mi era opción para mí ese colegio, y ahora ya no espero menos de los otros que voy a ir a ver, porque me ofrecieron una calidad, o sea, yo salí enamorada de ese colegio, así que ahora todos los que vaya a ver espero que me ofrezcan igual o mejor, si no van a descartarse fácilmente. Entonces, una llamada a la acción de verdad destaca. Incluso podemos de repente repetirla varias veces a lo largo de la página. Es importante que al menos la primera llamada de acción se sitúe encima. Ya que es un porcentaje, digamos, relevante de los usuarios, de repente entran y no todos se despliegan, no todos se de desplazan por el sitio. Entonces, es importante tenerlo como encima de la tapa, ¿verdad? Y los testimonios de los usuarios, que siempre son importantes, ellos generan confianza y hay otros elementos que también ayudan a reforzar la autoridad de la marca con este tipo de testimonios de los, de los clientes, digamos. La lendi es un factor crucial para determinar el éxito de nuestras campañas de Invo, así que merece pues la pena de, de tomarnos como ese tiempo para textear los diferentes elementos como el titular, los colores, las imágenes, etc. Nos vamos a quedar en el punto 4. Mañana vamos a ver el punto 5, el 6, por acá. Aquí, no, aquí nos vamos a quedar en el 4. Mañana vamos a ver el número 5, que es crear contenido, Vamos a ver el número 6, ¿verdad? De crear una estrategia. Y el 7, medir los resultados y también vamos a ver algunos conceptos, pero ese ya es de la otra presentación de claves para el Inbound Marketing, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar, ya son las 9, yo sé que ya tienen algunas cositas ahí que ir a hacer, dormir, por ejemplo, <laughs> o de seguro pues tienen ahí algún su plan. Vamos a ver, Jaime. Lick, me repite su número de teléfono, por favor. 7609-7609-1828, Jaime. Okay. Bien, repito los días que no va a haber clases: el 13, el 15, que es viernes, ¿verdad? Y el 19. Lo que pasa es que el 15, en teoría, teníamos que haber eh, repuesto también digamos, la clase del, del miércoles 13, porque corresponde, pero como voy a estar fuera, no puedo desatar fechas. De hecho, el 12 y 14, digamos que se las voy a dar, pero fuera, fuera de allá por donde voy a andar, pero sí se las voy a dar, con todo gusto, ¿verdad? Pero sí, el 13, 15 y 19, sí, no voy a poder acompañarles, pero sí las vamos a reponer el 22 y el 29, ¿verdad? Ahí vamos a reponer. Así que... Nos vamos corridita prácticamente la última semana de julio, ¿verdad? Así que cualquier cosita, pues reforzamos la fecha semanal. Mañana sí, nos vamos con todo, el 7 y el 8. Vamos a sacar cuatro sesiones esta semana. Vamos a sacar eh, prácticamente tres la semana que sigue, cuatro la que sigue y cinco la que sigue, y ahí finalizamos. Ha sido un placer eh, de verdad estar esta noche con ustedes. Eh, mañana ya vamos a participar más. Jaime ya sabe, Jonadab también, por ahí sabe, Melvin, que me gusta mucho que compartan sus opiniones, eh, que vayan sacándose las dudas, ¿verdad? Ya va a llegar un momento en que vamos a llegar a la parte que nos mencionaba Blanca, por ejemplo, que tenía algunas cositas ahí que quiere reforzar. Lo vamos a ir haciendo en el camino, Blanca. Y cualquier cosa, pues ahí está mi número, Blanquita. Si le puedo ayudar, con gusto, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí. Mañana nos vemos a las 8 en punto. Pasen feliz noche, se me cuidan. Espero que no hayan sentido la hora, así que yo no la siento nunca, pero yo como hablo hablo hablo, yo digo ya son las nueve, entonces, pero vamos a tratar la manera de que sea dinámica la clase. Alguna pregunta, alguna consulta antes de desconectarnos? Ninguna. Uh -huh. Bien. Estamos claros, entonces me levantan la mano si todo está bien, entonces excelente, 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 bien. Entonces nos vemos mañana, chicos y chicas, feliz noche, descansen y pues cualquier cosa feliz también. noche, feliz noche, blanquita. Cualquier cosa se comuniquen conmigo si de repente tienen problemas con el internet o la luz o algo mañana, por favor siempre en el chat no vayan a solo faltar a la clase, siempre comuniquen. Feliz noche, se cuidan. Hasta luego. Nos vemos Ajá. mañana. Gracias, Gracias buenas noches. Buenas noches. Noche. Adiós.